Bueno, hola a todos padeleros, bienvenidos a un capítulo de Mejora tu Padel. Como ya os avanzaba, vamos a hablar sobre los zurdos. La verdad que el tema ha levantado interés. Bueno, sois bastantes, bien los que sois zurdos o bien los que jugáis con algún compañero zurdo. Y siempre, bueno, como que hay ciertas preguntas que eran interesantes. Así que lo primero que hago cuando tenemos estos temas, que creo que son interesantes y que quiero saber cómo profundizarlos, es lanzar una encuesta en Instagram. Esta es la encuesta que he lanzado en Instagram. Había varias preguntas. La primera era, bueno, os hacía una pequeña encuesta para ver qué opinaba. La pregunta era, ¿el zurdo siempre debe jugar al lado derecho, al lado del drive? Y las respuestas eran, bueno, yo le puse así un poco para orientaros, sí, siempre. La ha respondido un 24%. No, es un mito, el 32%. Solamente el zurdo juega en la derecha cuando está jugando con un diestro, el 37%. Y luego una que, es decir, los dos zurdos no deben jugar nunca juntos, y es el 6%, 6 y pico por ciento, los que han respondido esta pregunta. Bueno, ese era un poco para contextualizar, a ver qué idea tenéis, ¿no? Ahí están bastante empatadas, pero sí que es verdad que hay un 24% de personas al otro lado que han pensado o que tienen la idea de que el zurdo siempre debe jugar al lado derecho, ¿vale? Lo dejo por ahí de momento. Y luego pues he dejado estas otras preguntas pensando un poco en qué es lo que os molesta de jugar contra un zurdo y cómo os puede ayudar vuestro compañero si es zurdo, para ver cuáles eran los temas que salían, ¿no? Y los temas a tratar, que han dado bastante de sí, uno es, bueno, sobre el centro de la pista, ¿no? Básicamente hay muchas dudas sobre eso. ¿Quién cubre el centro de la pista cuando la pelota viene por en medio? Eso es uno de los problemas cuando jugamos con un compañero zurdo. Cuando jugamos en contra de un compañero zurdo, ¿cómo hacemos con los efectos que vienen al revés y nos molestan? La más graciosa de todas, la mejor de todas, ¿cómo chocar las manos? Bueno, es de broma, pero es verdad que el choque de manos cuando vas con un zurdo es como que así, ¿no? Porque no encaja bien. Bueno, el choque de manos me ha parecido gracioso. Cuando juegas con un zurdo, ¿quién es el agresivo de la pareja? O como que eso se sobreentiende. Esto es otro tópico que hay por ahí, que el de jugador de drive es un poco más el jugador que mete más pelota y da más volumen, ¿no? No es así, pero con el zurdo esto no es así, y con el zurdo todavía se ve peor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con cuando hay un zurdo? ¿Se puede ser un jugador de revés que empuje un poco más la pelota y que no sea tan agresivo si juegas con un zurdo? ¿Cómo hago ahora que no tengo, claro, cosas negativas? Ya no tengo el globo al hombro izquierdo del jugador de drive, porque ahí hay otro remate y me atizan cada vez que la pelota va por ahí y no va perfecta. Una de las cosas complicadas cuando jugamos contra un zurdo es la volea de derecha paralela. Para el jugador que juega de revés, enfrente tiene a un diestro, o sea, un zurdo. Cada vez que esa volea de derecha del zurdo entra a la zona lateral, molesta bastante. Te toma la espalda y es complicado. El rulo listado a la reja es una de las cosas que más molestan cuando jugamos contra un zurdo y somos jugadores de derecha. ¿Qué pasa con los zurdos? ¿Hacemos australiana o no hacemos australiana? Y bueno, estas han sido las más interesantes. Había alguna más, pero yo considero que estas son las más interesantes. Como no me da para poder contestarlas a todas, estas ya las vamos a ir respondiendo en los próximos capítulos. Incluso yo creo que de lo suyo sería poder contar con zurdos, deciros. Esto ya lo tenía grabado con Dani de Castro, a que le llamamos el matarreveses, y contaba la historia de por qué le llamamos el matarreveses, porque me ha pasado con Dani de Castro y me ha pasado con Raúl Marcos. Son jugadores que no quieren jugar en el lado derecho, que les encantaría jugar en el lado izquierdo de la pista, pero bueno, por motivos operativos juegan siempre con jugadores de drive, con jugadores de revés, así que siempre juegan al drive. Pero si fuera por ellos, de hecho, cuando han jugado con otros zurdos, han jugado en ese lado y les encanta. Por eso a Dani de Castro le llaman matarreveses. Como os decía, lo suyo sería contar con jugadores profesionales zurdos, los iré enganchando, que nos vayan hablando de estos temas. A ver cómo hace un jugador profesional zurdo para arreglarse con esta serie de cosas, y así pues al amateur que está al otro lado le servirá. Para no alargarme mucho, primero vamos a hablar de la primera encuesta, ¿no? ¿En qué lado debe jugar un zurdo y por qué? Bueno, en primer lugar, el jugador zurdo, en principio, si juega con un diestro, debe jugar en el lado de la derecha. Motivo principal, como todos ya habéis dicho y como todos sabéis, las dos derechas van a estar por el centro, los dos remates van a estar por el centro, y por tanto, el globo más sencillo y que menos riesgo implica para los jugadores que están enfrente, que es tirar el globo por en medio, pues cualquiera de los dos le atiza. Esto tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. La única cosa mala que puedo encontrar es el tema de la coordinación con esa pelota que pasa por en medio, que cuando hay un zurdo y un diestro no nos aclaramos de quién es esa pelota. Ya lo hablaremos, ya os daré reglas, pero básicamente todo pasa por la comunicación y poder prevenir lo que va a suceder.
En cualquiera de los casos, como os digo, el zurdo tiene que jugar en el lado de la derecha, principalmente por este motivo. Pueden jugar cambiados, es decir, por ejemplo, podríamos introducir el no hacer australiana. Por supuesto se puede hacer, pero si estamos en un juego al saque, o lo tenemos muy claro, o en cuanto a que los rivales puedan hacer pie, o sea, con unos jugadores de nivel medio, ya nos van a tirar el globo rápido por en medio, por el centro de la pista, y tenemos dos reveses. Lo más incómodo que hay en el pádel, o por lo menos una de las cosas más incómodas que hay en el pádel, es la volea alta de revés. Como nos están jugando los dos con la volea alta de revés, vamos a sufrir mucho. Entonces, se puede hacer, hay jugadores zurdos que les gusta jugar en el lado del revés porque restan de derecha. Si jugáramos con otro zurdo estaría perfecto, ¿vale? De hecho, aquí tenéis a dos jugadores diestros, si yo invierto aquí un poquito la imagen, estamos viendo a dos jugadores zurdos jugando juntos, es decir, dos zurdos juntos es lo mismo que dos diestros juntos, es exactamente igual, solo que a la inversa. Os diría que una pareja de zurdos juntos es muy difícil de ganar porque va todo al revés, o sea que no sería mala idea. Lo que pasa es que la gente lo ve como un desperdicio, ¿no? Un zurdo está muy cotizado porque hay menos, porque al final estás menos acostumbrado a jugar contra un zurdo, por eso te molesta, estás acostumbrado al efecto del diestro, y porque un zurdo y un diestro es la pareja perfecta, porque cubren el centro de la pista, que es la zona de mayor porcentaje, con sus golpes de derecha, volea derecha y remate, los golpes de mayor potencia, donde nosotros podemos aplicar mayor potencia y lógicamente podemos definir de mayor, con más facilidad. Luego cada uno tendrá mejor volea al revés y todo lo que queráis, pero por arriba o le pegas con la mano, con la zona de derecha o con la de revés, lo único que puedes hacer es empujarla. Ese es el motivo de que la pareja ideal sea un zurdo y un diestro, y no un zurdo con un zurdo y no un diestro con el diestro. Esto no significa que a día de hoy, por ejemplo, pareja número uno, tanto en masculino como en femenino, la componen jugadores diestro con diestro. Podría ser lo mismo con el zurdo con zurdo, pero a día de hoy, pues cuando hay un zurdo suelto, se lo rifan. Esto es lo que está sucediendo. Si hubiera un gran número de zurdos, pues a lo mejor pasaría de distinta manera, pero bueno, quería explicaros cuál es el motivo de que a día de hoy este es el motivo por el que juegan los zurdos en el lado de la derecha. Para vosotros, si sois amateurs, no sería estrictamente necesario. Y de hecho, como en capítulos anteriores ya os he dicho que el zurdo también tiene que aprender a jugar en el otro lado de la pista porque le ayuda a mejorar los giros y porque nunca sabemos cuándo vamos a acabar cambiados. Pero distinto es tener que acabar jugando ahí que elegir jugar en ese lado si estoy jugando con un diestro. Así que no me alargo más, esta era un poco la fundamentación de por qué el zurdo suele jugar en el lado de la derecha y en qué momentos podría jugar en el lado del revés si lo quiere. Bueno, dejadme vuestros comentarios. En próximos capítulos lo que voy a ir haciendo, como os he dicho, es sacar esas preguntas adelante, todos esos temas relacionados con los zurdos, que si tenéis alguno más me lo dejáis aquí debajo, pero ya muchas respuestas, o sea que yo creo que no va a ser necesario. Y bueno, que lo he dicho, dejadme las preguntas en @manumartin83, es donde paso todas estas encuestas y me ayuda mucho que participéis, toda esta colaboración que me dais me ayuda mucho para saber por dónde va un poco la audiencia, qué nivel también o qué opiniones tenéis, y así puedo enfocar de mejor manera estos vídeos. Así que nada, nos veremos en las próximas semanas. Semana que viene estamos en Valencia, ¿vale? Así que habrá blog y a lo mejor nos da para responder alguna de estas preguntas. ¡Chao!